¿Qué tal, bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. Vamos a conversar el día de hoy con la doctora Sarai Miranda Chacón, quien es médico cirujana de la Universidad de Costa Rica con una especialidad en Ciencias Médicas de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Bienvenida Saray a Conciencia y agradecemos mucho que nos acompañe para desarrollar un tema muy reciente y muy interesante. Muchas gracias por, por la invitación. Eh, bo, bo, antes antes de, de, de presentar de lo que vamos a hablar, Saray, usted es, como dijimos, médico cirujana de nuestra universidad, ¿qué la lleva a Chile? ¿Cómo termina usted haciendo una especialidad en Chile? Bueno, eh, yo cuando estaba por ahí de segundo año de medicina, Empecé a ser asistente de anatomía y me metí mucho en la parte de la docencia, así que cuando eh, terminé la carrera decidí que podía aportarle más a las ciencias médicas desde la academia, eh, dedicándome un poco más a la parte de docencia e investigación. Así que, bueno, de hecho mi, mi, mi primer eh, posgrado es en, en educación y después quise continuar la carrera académica, así que... Tomé la decisión de hacer un, un doctorado, eh, por supuesto que en, en un área afín a lo que yo ya había estudiado, porque bueno, mi, mi intención es poder vincular la investigación básica, todas esas cosas que se usan en el laboratorio, con la parte clínica y poder hacer ahí una traducción entre esos dos mundos que a veces están un poquito alejados. Qué interesante. ¿Y, y propiamente su especialidad entonces en ciencias médicas es en qué? Eh, bueno, mi investigación principal es en cáncer de próstata, sin embargo, eh, en el laboratorio en el que trabajamos utilizábamos eh, de lo que vamos a conversar ahora, de los nanoanticuerpos como herramientas de investigación, así que eh, apliqué mucho de eso en estudio epidemiológico molecular de cáncer de próstata allá en el sur de Chile y un poquito de cosas ya más finas como edición génica y este tipo de cosas también con modelos de cáncer de próstata. Qué interesante. Eh, una pregunta muy general, eh, eh, Saray. Más de un año, aproximadamente unos 18 años de eh, 18 años, 18 meses, perdón, de, de, de estar enfrentando esta esta eh, pandemia por COVID-19 eh, y todavía hay muchas cosas que no están eh, 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 claras. ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado con la ciencia? ¿Qué ha pasado con la investigación? En este caso eh, particular, de acuerdo a tu criterio. Bueno, yo pienso que eh, siempre que nos enfrentamos a un problema científico nuevo es, es complicado, eh, pero además en el mundo actual se necesita mucho de los fondos de investigación. Y pienso que, bueno, los fondos primero a nivel mundial están un poco mal repartidos, no necesariamente responden a las necesidades epidemiológicas, por así decirlo, pero además es como con una visión cortoplacista, ¿verdad? Eh, durante mucho tiempo se ha hablado de, del potencial pandémico. Con, con la primera eh, pandemia de los dos coronavirus, el MERS y el SARS, se levantaron alertas y aún así eh, no se invirtió lo suficiente en prevención y preparación, por lo menos de este lado del mundo. Me parece que los países orientales sí estaban mejor, mejor preparados porque ya habían visto de cerca. Eh, el potencial de muertes que tenían estas enfermedades, pero creo que al menos aquí al mundo occidental sí, sí nos agarró un poquito mal, mal preparados y, y claro, cuando la investigación está dirigida hacia, eh, hacia el beneficio económico, eh, es, es un poco difícil trasladar eso a, al beneficio de la población de algo que en su momento no, no iba a tener. Eh, réditos económicos a corto plazo, ¿verdad? Un coronavirus, bueno, eso cuando puede pasar, en cinco años, en diez, en veinte, no, no no, es una buena inversión, por así decirlo. Así que, eh, claro, de último momento hubo que correr a rearreglar todo y, y redireccionar las investigaciones, pero creo que lo interesante es que siempre desde la academia y desde la investigación se trabaja... Eh, hay, hay muchos investigadores trabajando en áreas específicas de cosas que algunas veces tienen sentido para su grupo de investigación, y en este caso eh, particular, el, el grupo de Magleland, que fue el primero que hizo la, la estructura de la proteína del virus eh, en tercera dimensión. Ellos venían trabajando de antes eh, con, con buenos fondos de investigación en, en la proteína de espiga del, del SARS-1 y del MERS entonces rápidamente ellos pudieron eh, trasladarse porque por suerte era similar la estructura verdad eh, entonces también bueno hay, hay que resaltar la importancia de la investigación dentro de, de los ámbitos académicos que permite que haya diversidad de temas y que pueda surgir eh, de emergencia una persona con, con los recursos que se necesitan. Claro. Hace dos, tres semanas aproximadamente vimos en los medios de comunicación, incluso eh, nacionales, eh, eh, una, una publicación importante que hacen ustedes con respecto a anticuerpos de alpaca específicos para el SARS-CoV-2. Eh, eh, ¿Cómo, cómo, cómo llega usted a este involucrarse en, en, en este? antes de, de que nos cuente mucho el proceso? ¿Cómo se involucra usted trabajando con cáncer de próstata en este proyecto? Sí, es, es bastante interesante porque bueno los nanoanticuerpos se utilizan como herramientas de investigación eh, para marcar proteínas, para, para, para otras cosas que no sean eh, terapias, ¿verdad? Y pues eso eh, en la Universidad de Dundee, donde se formó mi, mi tutor de tesis, eh, él hizo su postdoctorado allá. Eh, avanzaron mucho en hacer herramientas con los nanoanticuerpos y bueno, él es chileno, así que volviendo a Chile eh, se encuentra como con que tiene el, el acceso a la materia prima, por así decirlo, que son los camélidos suramericanos, que incluyen las llamas y las alpacas. Eh, hay una industria de, de lana y de carne de alpaca, sobre todo en la región del norte de Chile. Y, la lana que tiene valor es la, la lana que le llaman de alpaca baby, que es de la alpaquita como de la primera esquila que se le hace. Y las otras alpacas quedan, eh, por así decirlo, como de desecho. Entonces, eh, bueno, él se propone hacer como, como, como un rescate de esas alpacas para eh, ponerlas ahora a la disposición de la investigación biomédica. Así que. Eh, el proceso ha sido, para nosotros como laboratorio fue, fue bastante entretenido también porque él venía llegando del, del extranjero eh, a incorporarse a la investigación en Chile, eh, empezar de cero el laboratorio, nosotros como grupo de investigación íbamos al campo, eh, acompañábamos la construcción de los comederos de las alpacas, más de una vez nos tocó ahí martillar y pintar y toda la cuestión. Eh, y ahí se empezó a, a instaurar una plataforma para, para desarrollar nanoanticuerpos. Varios de nosotros en el laboratorio, los estudiantes de doctorado, teníamos líneas de investigación que utilizaban nanoanticuerpos como herramientas, eh, excepto un compañero, el doctor Ronald Jara, que sí se propuso como tema desarrollar un anticuerpo eh, con potencial diagnóstico contra el antivirus, que es muy muy eh, frecuente ya <coughs> en el sur de Chile pero... Eh, per permítame hacer una pausa, ¿Claro? eso está muy interesante ya regresamos con todas y todos ustedes Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia, estamos hablando con la doctora Saray Miranda eh, Chacón también participó en un estudio eh, muy reciente de mucho impacto eh, referente a los, al desarrollo de anticuerpos en alpaca que son específicos para SARS-CoV-2. -E -E eh, ¿Qué entendemos por anticuerpos recombinantes, Saray? Porque ustedes lo mencionan en, 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 el, en, en el artículo. ¿Cómo, en términos muy sencillos, nosotros podemos explicar qué es un anticuerpo recombinante? Sí, el, el cuerpo de los animales produce naturalmente anticuerpos, son parte de su sistema de defensa. Eh, lo que nosotros hacemos es producir estos anticuerpos en el laboratorio, así que en el caso específico de las alpacas uno como que pesca la secuencia eh, genética que codifica para ese anticuerpo. Y eso eh, se introduce en, en bacterias que tienen la capacidad de producir este anticuerpo, de manera que nosotros lo purificamos y queda solamente eh, un concentrado de esas, de esas proteínas en específico. ¿Por qué creen ustedes que este, este aporte a la ciencia, a este descubrimiento, le podemos decir, tiene aplicaciones terapéuticas? bueno, eh, parte de los ensayos que nosotros hicimos, de los experimentos eh, que hicimos, muestran que lo primero es que el anticuerpo de la alpaca que nosotros purificamos se une a la proteína eh, espiga del coronavirus y se une de, forma, de mejor forma que la, la la, la proteína que usa el virus para entrar a las células, ¿verdad? Muchas veces se ha comentado de que el tema con la proteína espiga es que funciona como una llave en un cerrojo, ¿verdad? Entonces eh, nosotros lo que hacemos es como pegarle algo a esa llave para que no pueda entrar al cerrojo. Esto lo vimos en estudios in vitro, que tiene gran afinidad a nuestro anticuerpo, se puede unir muy, muy bien. Eh, además lo unimos a partes de, de anticuerpos humanos también que eso permite que eh, haya una reacción, eh, que, es, que el anticuerpo permanezca más tiempo en el, en el cuerpo, en el organismo de, del animal. Así que bueno, ya nosotros también hicimos el ensayo en el que probamos que eh, en células, en, en in vitro, en el laboratorio, el anticuerpo eh, no permite que se dé la infección con el virus. Así que conociendo ese potencial que tiene el, el anticuerpo de neutralizar al virus, eh, el siguiente paso vendría a ser hacer pruebas en animales que ya están en camino para poder escalar esto a, a pruebas en seres humanos también. Casualmente le iba a preguntar por esa parte metodológica, a, a ver si, eh, si sos tan amable de explicarnos sin, sin mucho tecnicismo toda esa parte, desde que ustedes van al campo, obtienen material biológico, el alpaca, eh, es, explicarnos un poquito, eh, la parte de laboratorio también. Claro. Bueno, lo primero que se hace es meterle a la alpaca eh, como, como una vacuna en la que introducimos la proteína espiga del, del virus y la alpaca hace su respuesta de defensa, su respuesta inmune. Eh, así que en la sangre de la alpaca va a estar circulando eh, las células que producen estos anticuerpos. Así que eh, un par de semanas después nosotros lo que hacemos es que tomamos sangre de la alpaca. De las células extraemos el material genético y en ese material genético pescamos el sitio específico que eh, no, nos codifica para, ese, para esa respuesta. Ahora habría que seleccionarlo, ¿verdad? Porque obviamente la alpaca hace anticuerpos contra muchas cosas más. Entonces, eh, utilizando un, un, como unas... Eh, esto es parecido a, esos, a esas bolsitas de sílica que vienen para, para en, en los zapatos y eso, ¿verdad? Para, para la humedad. Para, para la evitar humedad. humedad. Una cosita parecida a esa se recubre con, con, con un componente que pesca al anticuerpo y lo que hacemos es precipitarlo en un tubo, eh, queda concentrado abajo. Bueno, el anticuerpo es expresado por, por bacterias, así que pescamos esas bacterias y las hacemos crecer. Y luego probamos la afinidad con un microscopio especial, donde eh, utilizando una respuesta fluorescente eh, vemos cuando el anticuerpo está unido a la proteína y, y ya eso hacemos la selección, digamos. Ahí se, se escogen los mejores candidatos que son los que interactúan mejor con, con las células especiales que nosotros ya tenemos previamente con la proteína del virus. Y pues ya de ahí, de la purificación, lo que vienen son estos ensayos donde vemos si se pega o no se pega bien, cuánto es eh, la magnitud con la, que, con la que se pega, si bloquea o no bloquea la unión con, con las células y todo eso. Y, y todo eso en animales. Después se, hace, se hacen pruebas con, con animales y finalmente en humanos. Claro, el paso siguiente, cuando ya sabemos que es neutralizante, es utilizarlo en animales. Se puede utilizar eh, en ratas, ratones o en monos. Y bueno, eh, esto no solo va a permitir ver si se evita que el, el, el animal se enferme, sino también si es tóxico, si tiene algún efecto eh, patológico eh, antes de poderlo utilizar en seres humanos. Ya cuando uno tiene claro el perfil de seguridad, entonces se puede escalar a seres humanos que sería como el paso que nosotros ya estamos buscando como grupo de investigación. Y ya le iba a preguntar resultados, digamos, dónde, dónde estamos con respecto a todo eso que nos has contado. Sí, eh, bueno, ya en, el, en nuestro artículo publicado lo que eh, ya eh, damos compartimos con los pares eh, científicos, ¿verdad? Es primero que tenemos el anticuerpo y segundo que neutraliza el virus. Eh, Ahora se, ya, ya tenemos nosotros resultados que no están publicados, donde estamos haciendo las pruebas en animales. Eh, tenemos varias líneas que se están desarrollando eh, con respecto a, al, al uso terapéutico, eh, al uso unido del, del anticuerpo con un radiotrazador para poder ver cómo se distribuye en, en el cuerpo. Ya hemos hecho pruebas en ratas con eso también. Se está probando también si este anticuerpo sirve contra las nuevas eh, variantes del virus que se están desarrollando, eh, donde tenemos resultados preliminares que son bastante alentadores. Así que, eh, sobre todo en este contexto donde el virus sigue siendo bastante cambiante, eh, nos parece que se mantiene vigente seguir en es, profundizando en este trabajo, ¿verdad? Eh, qué, qué interesante. Eh, vamos a ver, voy a dejar planteada esta, esta eh, pregunta. Y la desarrollamos en el siguiente segmento, que si realmente ustedes están totalmente eh, convencidos que esto sea un agente antiviral, ¿ver? yo creo que, que, que eso es importante eh, desarrollarlo un poquito y, y, y por eso prefiero que lo dejemos para el segundo segmento para tener más, eh, más tiempo. Ya regresamos. Gracias por continuar con conciencia. Estamos hablando con la doctora Saray Miranda Chacón, quien participó en un estudio interesante y muy reciente sobre desarrollo de anticuerpos de alpaca que son específicos para SARS-CoV-2. ¿Por qué no llama? ¿Y por qué no cualquier otro animal en, en, en Chile? Sí, bueno, el, los nanoanticuerpos, que son estos anticuerpos especiales, son, se llaman nanoanticuerpos porque son más chiquititos que un anticuerpo tradicional, eh, se producen en un tiburón, pero es un poco complicado trabajar con un tiburón, ¿verdad? Y en los camélidos. Estos son dromedario, camello y también los camélidos suramericanos, que son alpaca, guanaco, vicuña y llama. Eh, la, lo, los guanacos eh, son animales salvajes protegidos en Chile. Eh, las llamas y las vicuñas eh, también tienen su. son, son sobre todo predominantes en el, en el norte por el clima y demás. La alpaca eh, pues, es más accesible primero porque, como existe una industria que produce lana y, y, y tejidos con esta lana, eh, pues se, se crían en distintas partes de Chile, de hecho, bueno, ya eh, ahora nosotros conocemos eh, ciertas granjas cercanas al laboratorio eh, que se pueden utilizar, pero en realidad se podría utilizar cualquiera de los camellos suramericanos. Eh, yo sé que, por ejemplo, también eh, en, en los países de Medio Oriente han trabajado con, con camellos para producir este nanoanticuerpos. Y también sé que hay universidades en, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, donde tienen sus granjas con, con alpacas y con llamas para producir nanoanticuerpos. Pero, por supuesto, que por el tema de, de clima y de pertenencia, la alpaca va a estar eh, muy bien, o más bien mejor, en una granja en el sur de Chile, que es donde estamos nosotros, que en lugares donde no, no corresponde, ¿verdad? Claro. Eh, ahora sí retomo la, la, la pregunta que hemos planteado al final del segmento 2. Eh, ¿Tienen ustedes verdaderamente un agente antiviral? Sí, eh, vamos a ver, porque los antivirales pueden actuar de, de distintas formas. Eh, antes que llamarle antiviral, nosotros preferimos llamarle eh, inmunoterapia, pero eh, vamos a ver, el, el propósito es que el anticuerpo bloquee. La entrada del virus a las células, uniéndose a esta proteína, que es la que utiliza el virus como llave para, para ingresar. Así que en ese sentido sí, sí sería una terapia antiviral. Eh, empresas farmacéuticas como Regeneron, Eli Lilly, tienen anticuerpos monoclonales, que son, bueno, esta historia fue muy famosa porque fue el famoso cóctel de anticuerpos que le pusieron, al presidente Donald Trump, ¿verdad? Que es, eh, en esencia viene, viene buscando el mismo efecto: el efecto de unirse a la alguna de las proteínas del virus y evitar que entren a las células. Son, los anticuerpos monoclonales son muchísimo más caros de producir, se producen en, en células o, o, en, o hay que tener ciertas condiciones, es, es muy costosa su producción, cosa que no sucede con los nanoanticuerpos. Y el tema es que como el nanoanticuerpo es pequeñito, es bastante más específico. Entonces, bueno, en los últimos estudios se ha visto que eh, estos anticuerpos de, de, las, de las farmacéuticas grandes, los, los monoclonales, no están neutralizando las, las variantes que tienen eh, una de las mutaciones, la, lo que se llama en, 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 eh, en lenguaje común, le llaman las variantes de Sudáfrica y de Brasil, eh, bueno, estas dos no están siendo eh, neutralizadas por estos anticuerpos y los nanoanticuerpos, si sí tienen esa ventaja que, por el tamaño que tienen, la estructura que forman al unirse a la proteína espiga del virus, eh, aunque existan variantes en, en la configuración de la proteína, pueden mantener su unión y seguir siendo neutralizantes. Así que la esperanza es, es esto: que. Que pueda neutralizar también estas nuevas variantes, porque nosotros solo lo habíamos probado en la publicación que tenemos con la variable original de Wuhan y eh, una de las variables que se difundió por el mundo, que es la más frecuente en este momento, pero eh, todavía estamos, estamos en este momento con esos ensayos con las nuevas. ¿Se puede patentar un descubrimiento como este, Sarai? Las. Eh, Vamos a ver, hay limitaciones para patentar secuencias genéticas y, y ciertas moléculas que son de origen animal o vegetal, eh, pero lo que sí estamos eh, patentando es el procedimiento, el protocolo para purificar los, los nanoanticuerpos. Nano es un protocolo que se basa en una técnica que es muy usada en los laboratorios alrededor del mundo para separar en capas las células y eh, se utiliza un reactivo que se llama FICOL que es bastante barato, entonces esa técnica eh, para purificarlos, que es costo efectiva, es lo que se está patentando. Ahora, nosotros siendo un laboratorio que se desenvuelve en América Latina y, y en el sur de Chile, conocemos las circunstancias de investigación que tenemos los países latinoamericanos y creo que eso más bien ha sido como... La motivación para hacer eh, un avance en una técnica que sea de bajo costo, ¿verdad? ¿Por, por qué invertir dinero en, en países como Costa Rica, Chile, para ese tipo de investigaciones? Y no le dejamos esto al, al primer mundo que lo desarrolle. Sí, bueno, hay varios motivos. Primero, yo creo que la investigación tiene que estar orientada al contexto en el que se desenvuelven los investigadores. Evidentemente, en América Latina tenemos problemas eh, de salud, ecológicos, que no son problemas de interés para los países del norte global. Entonces, la investigación que sale desde América Latina eh, es una investigación también que está eh, centrada en el contexto en el que nos desenvolvemos. Eh, además, buscando soluciones que sean de bajo costo, que sean accesibles para todas las personas pero además conforme han pasado los años, creo que se ha formado gran capital humano en, en estas regiones, eh, que somos personas que estamos dispuestas a trabajar por, por el bienestar de nuestras poblaciones y, y que muchas veces la única separación entre un investigador y el conocimiento es, es, es la inversión, es el costo. Entonces, eh, sigue siendo fundamental que, que se invierta en ciencia, que se invierta en ciencia a nivel regional y que mi visión es que a nivel de América Latina formemos alianzas porque como bloque podemos buscar respuestas a los problemas de los latinoamericanos, ¿verdad? Eso me parece genial, en 30, en 30 segundos, eh, ¿qué viene para Saray ahora en Costa Rica? Bueno, eh, yo me reincorporo como, como profesora de la, de la escuela de medicina, eh, a mí la docencia me gusta muchísimo, eh, pero también desarrollar investigación en las áreas en las que, en las que me formé allá en Chile, eh, investigación en ciencias médicas, eh, algunos estudios sobre cáncer de próstata probablemente y, y sondeando problemas eh, de salud acá en Costa Rica a los que podamos buscarle soluciones desde la ciencia. Muchos éxitos, muchísimas gracias, Aray. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen, por favor, con la programación de Canal UCR.